Hello, good evening, how are you? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha ido? Hola, hola. Hello, teacher. Hey. ¿Cómo están? ¿Qué tal? I'm fine, thank you, miss. That's wonderful. Do you know? I want to Me too, I want to sleep. I'm sleepy today, right? It's been one of these days that in the transportation is crazy, right? El transporte, transportation, ¿verdad? En el caso del transporte, es lo que menos me gusta a mí. Así siendo honesta, ¿verdad? No me gusta mucho el transportation. Y la única razón es porque, ay, no, cómo cuesta movilizarse, ¿verdad? Una situación bien terrible la movilizada. Pero anyways, ¿verdad? Aquí estamos y pues hay que dar gracias al Almighty que nos tiene con bien, que podemos llegar a nuestra casita, ¿verdad? Y que podemos ver también pues a nuestra familia, ¿verdad? So, let's get started then. Comencemos entonces en algunos lugares del país, ¿verdad? Como que han habido apagones de energía eléctrica for some reason. Nadie hasta ahorita me ha reportado, ¿verdad? De ustedes, de las compañeras que haya tenido algún apagón hasta ahorita y esperemos que no se nos dé el caso, ¿verdad? Que vayamos. Disculpe, Lick. Acá donde yo vivo sí están, son bajones de luz. Y de repente se va, ¿verdad? Aparte de eso está tronando bastante acá, pero... mientras se pueda, voy a estar aquí disponible. Ah, pay, está bien, gracias. Sí, miren, háganme el favor, ¿verdad? De reportarlo si por algún motivo se le va la luz, ¿verdad? O algo pasa, háganme el favor de reportarlo a través del chat de WhatsApp, ¿verdad? Y pues, ahí ya vamos a saber y si les regresa la luz, ¿verdad? En el tiempo que nosotros estemos acá. Conectados todavía, conéctese para que acumule el tiempo. De hecho, el clima dice que como que va a llover, ¿verdad? Más nochecito, así que esperemos que no vaya a dar problema. Bueno, de mi lado, ¿verdad? Con el internet y con lo demás, porque sí va a estar complicadito. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. O básicamente el ejercicio donde nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Hoy vamos a hablar during the night, ¿verdad? Ese sería nuestro día, ¿verdad? Nuestra agenda. Siempre la videoconferencia 14. Seguimos en este caso con el común denominador de esta unidad, que es el presente simple y las yes, no questions. Espero que el día de hoy, déjenme ver, mira. El día de hoy, van a disculpar, acá no se los había puesto. El día de hoy vamos a avanzar con las prepositions, ¿verdad? Entonces, esperemos que eso sea así. Ahora bien, vamos a comenzar, ¿verdad? This is the exercise where we stopped yesterday. Este es el ejercicio donde paramos el día de ayer. It says, right, create questions based on the answers. Vamos a crear preguntas basadas en las respuestas. Aquí nosotros tenemos que fijarnos, ¿verdad? Primeramente que en este caso, the questions that we are going to be creating, they are information questions, even though the instructions, right, doesn't say it, create WH questions, right? However, the only reason why we know they are, right, in this case, WH question, it is because we have nowhere the yes or a no in the answer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí, verdad? Tenemos las WH questions. En el caso de estas instrucciones, solo nos dice que tenemos que crear preguntas basadas en las respuestas. ¿Cómo yo voy a saber qué es una WH questions y no una yes, no questions? Bastante sencillo. En este caso, usted ve la respuesta, ¿verdad? Porque estas son las respuestas, así dice el ejercicio. Estas son las respuestas. Entonces, en las respuestas, si ustedes se dan cuenta, en ninguna parte de ellas, ¿verdad? Tenemos en este caso un yes o un no. Entonces, si nosotros carecemos de ese sí y de un no,
Eso quiere decir que estas preguntas siempre van a ser preguntas informativas, ¿verdad? Más allá de ser una, perdón, más allá de ser una yes, no question. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar en este momento un minuto por cada una de ellas, ¿verdad? En este caso van a ser 5 minutos para que ustedes puedan crear la pregunta y posteriormente las vamos a contestar juntos. Entonces, ahorita deseo que ustedes creen sus preguntas, ¿verdad? Y posteriormente las vamos a analizar juntos. Así que tienen 5 minutos a partir de ahora. Si tienen una pregunta, háganmela, aquí voy a estar, ¿verdad? Por favor, trabajemos en este ejercicio, si son tan amables. Ok. ¿Estamos trabajando? Sí. Así lo voy a monitorear, ¿verdad? Estamos yes, trabajando. Teacher. Ok. Yes. Thank you. Así me voy a poner a monitorear. ¿Estamos trabajando? No estamos trabajando. Okay. ¿Y qué es esto? How are you doing? ¿Cómo van? ¿Seguimos adelante? Yes, teacher. Ok. Entonces, ¿ya las podemos ver o todavía no? ¿Necesitan un poquito más de tiempo? Yes, más tiempo. Más tiempo. Ok, muy bien. I am here, just that I'm sneezing at the moment. Sorry about that.
Perdonen, les moví esta situación. Ay, Dios mío. Lo siento. Me dio una de esas. Cuando uno está sneezing, uno tras otro, tras otro, tras otro. So terrible. And over and over again, right? So, but anyways, I'm fine at the moment. Are you done? Have you finished? ¿Terminaron? ¿Sí? Yo sí. Sí, ok. Entonces ya vamos a ver. Según yo. No, usted diga que sí, no según yo, ¿verdad? Ya, okay. Permítame, le voy a contestar a una compañera de ustedes. Ok. Vamos a ver entonces. Me voy a llevar esta imagen para un documento. Para que la podamos estudiar y ver. ¿Lo alcanzan a ver o está muy pequeño? Are you able to see it? Yes? I can see it. Yes, okay. So if you're able to see it, that's fine with me. Let's go on the number one, right? Vamos a hacer la número uno. Let's see. I'm gonna place this thing down here. It's making two. Difficult to write it down. So let's see the number one, right? Which one it would be the question? The answer that we have, it is, I have to write a report about the production every Friday. So what it would be the question that you are gonna use? Are you gonna use what, when, how, and so on, ¿verdad? Las que ya conocemos. Uh-huh. What? Okay, what? Uh-huh. ¿Y cómo seguiría? What do you have to do on Fridays? What do you have to do on Fridays? Friday. Bueno, acá es un Friday, ¿verdad? Muy bien. Podría ser una pregunta, fíjense, pero en este caso exactamente nosotros estamos buscando esta respuesta. Entonces, para hacerla más específica, ¿cómo podría ser? En lugar de do, ¿qué otro verbo puedo utilizar? Work. Podría ser work también, sí, podría ser work. Pero fíjense que acá, lo que les decía, ¿verdad? Con el mismo que se pregunta, con ese mismo nosotros estamos contestando. Podría ser, en este caso, que acá debe de ser, what do you have to write? ¿Right? Es lo que tienes que escribir. Y esto sucede cada viernes, ¿verdad? No el viernes exactamente. Entonces debería ser, what do you have to write every Friday? ¿Verdad? Y si ustedes se fijan acá, yo tengo I have to write y acá el complemento, a report about the production every Friday. Entonces con ese mismo que a nosotros nos están preguntando, con ese mismo, bueno, con ese mismo que nos están contestando, ¿verdad? En este caso, con ese mismo yo voy a preguntar. Entonces, su pregunta radica aquí, en esto primerito, ¿verdad? En esta parte primerita, en el have to. Veamos la número dos. ¿Cómo sería la número dos? I work in the blue building.
sería la pregunta. Where do you work? Exactamente. Where do you work? Y ya tenemos ahí nuestra pregunta. Veamos la número 3. María and I start working at 10 p.m. ¿Cómo sería la pregunta? When do you work with Maria? When do you work with Maria? Alguien me dice así, ¿verdad? ¿Los demás están de acuerdo? También podría ser como, what time do you work with Maria? What time? What time do you work? Do you start to work? Pueden dejarla acá, no necesariamente con María, porque acuérdense que este you también puede ser plural. Y sería en este caso. Ustedes. Ustedes. Muy bien. Yes. Entonces, este, when do you work? En este caso, fíjense que acá nosotros estamos preguntando prácticamente los días de la semana que esta persona trabaja, o digamos así, si tiene un horario rotativo, cómo esta persona trabaja, ¿verdad? Cuando tú trabajas con María. O la otra, en este caso, se puede entender que no todo el tiempo María y esta persona están juntas, sino que hay días en los que están separadas y hay otros días en los que sí están juntas. Dentro de esta pregunta, la pregunta no está mal, es en este caso, ¿verdad? Pero no tiene concordancia con mi respuesta, ¿verdad? Porque acá dice start working at 10 p.m. Entonces, en este caso, como nosotros sabemos que you puede ser tanto singular como plural, yo puedo poner acá el you, ¿verdad? Nada más, ustedes. Y acá ya me está dando un tiempo, fíjense, me está diciendo 10 de la noche. Entonces, lo que yo necesito saber es esto, el de las 10 de la noche, ¿verdad? Ellas empiezan a trabajar a las 10 de la noche. Entonces, este at 10 p.m. ya me está diciendo que la respuesta que yo ando buscando es una respuesta de tiempo, ¿verdad? Entonces, para preguntar el tiempo es así, what time do you start working? ¿Verdad? What time do you start working? Incluso podría ser what time, ¿verdad? En este caso, you and Maria, podría ser. Pero ahí sería bastante repetitivo y ustedes escogen, ¿verdad? Si se van por este camino más largo o solamente la dejan en el you, ¿verdad? Acá, de hecho, la respuesta, ¿verdad? De María and I podría ser, we start working at 10 p.m., ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidadito ahí. Esta es otra manera de como responder, ¿verdad? Sería como dar la respuesta en este caso. Y ya lo tenemos acá. Veamos la número 4. Ya vamos a ir despejando más dudas. Dice, we design and others create the new product. Ok. ¿Cómo sería acá la pregunta? ¿Qué piensan ustedes? Si decimos solo, what do you do in the project? Okay. ¿Qué dice el resto de la clase? ¿Qué
¿Qué dice el resto de la clase? ¿Está de acuerdo? Hola, buenas noches. ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Mande? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta, bueno, no es la pregunta, ¿verdad? Es la respuesta de la número 4. La pregunta que dicen los compañeros es, what do you do in the project? La respuesta en este caso es esta. We design and others create a new product. ¿Qué piensan de esta respuesta? De esta pregunta, perdón. Okay. Ajá. Estimados. ¿Qué página es, teacher? Del manual virtual, ya le digo qué página es. La número 30. Thanks. Gracias. You're welcome. Sorry about this. So, ¿qué piensan? Sure. ¿Qué se podría hacer? What do you and your, ¿cómo se dice, compañera? What in, well, in this case, compañero sería colleagues, ¿verdad? What do you and your colleagues? And your colleagues. Do in the tu colega, place. ¿Verdad? Oh. Uh-huh. Do in the project. Muy bien. Ok, ya tenemos otra. Puede ser así, ¿verdad? Con cualquiera de estas dos que ustedes tengan. Si nosotros no nos queremos complicar, ¿verdad? En este caso, agarre usted, ¿verdad? La misma pregunta, ¿sí? What do you and others do, ¿verdad? Porque el que nosotros tenemos aquí, el others do in the project. Así lo puede hacer. Si no se quiere complicar, ¿verdad? What do you and others do in the project? Puede ser esta, puede ser esta, o puede ser también esta, la tercera que yo les estoy dando. Ahí ustedes escogen. En realidad, la pregunta, ¿verdad? Va a dar a lo mismo. Esta respuesta no nos da como que mucha idea, ¿verdad? De new product nada más. Y nos dice create. Dice que we design and others create. El detalle acá es que está por separado, ¿verdad? Nosotros diseñamos y otros crean el producto nuevo. Entonces, tendríamos que buscar ahí como que algo en lo que encierre ambas cosas y de esa manera, pues, nosotros tenemos what do you do in the project and what do you and your colleagues do in the project or what do you do and others do in the project. Porque en realidad nos está dando dos cosas. Nos está diciendo design y create, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos eso. Así que puede ser cualquiera de esas dos. Ok. So, la número 5 dice, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. What it would be the good question or a correct question on this answer? Okay.
podría ser como what do they do? I'm so sorry, what? What do they do? Like this. Mm-hmm. Esta. Sí. Sí, ok. Alguien me dice, what do they do? Ok, podría ser así. Uh-huh. Why? Go ahead. Why do they do the meeting? Why do they do? Do they do? The meeting. The meeting. Like this? Yes. Así? ¿Sí? Okay. So what do they do in the meeting, right? Okay. Sí, sí puede ser así. Podría ser qué es lo que hacen en el meeting, ¿verdad? Okay. Michelle. Mm-hmm. Y yep. Podría ser where have they talked of the inflow and outflow? Where do they have talk of the inflows and outflows? Okay, this one is talk, ¿verdad? Talk, talk, talk. Podría ser, where do they have to talk about the inflows and the outflows? Sí, puede ser. We have a meeting, right? They have a meeting because we have to talk about the inflows and the outflows. Okay. Podría haber otra. Why do they? Why do they have a meeting? ¿Verdad? Y aquí tenemos. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna idea, otra idea de bueno, en este caso de las WH questions? En este ejercicio. ¿Preguntas? Uh-huh. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Yo tenía la duda con una que le puso working. Al final creo que fue la primera. La tercera creo que. Ajá. Ah. Esta. Ah, porque el working. ¿Por qué working? Ah, bueno, en este caso, fíjense que esto se llama, bueno, el verbo está actuando como un, se llaman gerund, gerundios. Entonces, dentro de los verbos hay algo que se llama gerundios e infinitivos. Entonces, este work puede ser either working or start to work. Acá, en realidad, no deja de cambiar, ¿verdad? El significado de la oración ni tampoco tiene otro significado que no sea en el presente. Porque, en realidad, el que se está utilizando es el verbo start, es el verbo comienzo. Entonces, este es el verbo principal de mi oración. Ya el gerund, si yo tuviera, ¿verdad? Acá le voy a poner entre paréntesis working. Si yo tuviera working, en realidad no se está refiriendo al verbo, sino que solamente a la acción de comenzar a trabajar, ¿verdad? Llegar, sentarse a la oficina y ya con eso usted está trabajando. Entonces, acá, en este caso, el verbo en realidad que se cambia al...
al gerund no afecta al verbo principal que sería al start, sino que solamente estoy destacando la acción, ¿verdad? Acá solamente llegar, entrar a su oficina y ya con eso pues ya se considera que está trabajando o va a comenzar a trabajar. No sé si me explico con el gerund. ¿O lo sienten ustedes un poco confuso o les confunde ver un verbo en infinitivo y el otro con gerundio? Sí. Teacher, entonces cuando nosotros ponemos un verbo y lo acompañamos después con el tú, el siguiente podría ir con ing y no habría problema. No. No todos, ¿verdad? Vaya, ¿cómo les puedo explicar esto? Para que no se me confundan. Déjenme abrir otro documento. Hay ciertos verbos que, pues en este caso, se llaman gerunds, ¿verdad? Gerunds y infinitives. Infinitives, ¿verdad? Gerunds and infinitives. Déjenme ver acá. Infinitives, ¿verdad? Todos los verbos se pueden convertir a gerunds and infinitives, ¿verdad? Pero el verbo que va adelante no acepta siempre un gerund o siempre un infinitive, sino que puede aceptar uno de los dos o ambos. En el caso del verbo start, ¿verdad? Y déjenme aclararles acá. Estos gerunds and infinitives se llaman verbal nouns. Acá, el verbo que nosotros tengamos con ing, como por ejemplo working, ¿verdad? Deja de ser un verbo para convertirse en un noun. Y ya ese noun es trabajo, ¿verdad? Trabajo de llegar a la casa, o bueno, no a la casa, ¿verdad? Llegar a la oficina, sentarse y ya con eso usted ya está trabajando, ¿verdad? Porque ya se considera que ya empezó sus labores. Entonces, esto se llaman verbal nouns, ¿verdad? Ya se convierten en un noun. Dejan de ser una acción para convertirse en un noun, que puede ser un verbo. Ahora bien, start tiene esa facilidad que yo puedo decir start to work o start working, ¿verdad? Entonces, en realidad, todos los verbos pueden ir al infinitivo o en un gerundio, pero el verbo que yo tengo acá, que es este, start, no todo el tiempo acepta los dos. A veces hay verbos que solamente se conjugan con infinitivos y hay otros verbos que solo están con gerundios. Y están en la mínima parte o en medio los verbos estos que pueden llevar ambos. Entonces acá, este es el verbo principal, la acción. Y ya cuando yo tengo esto, esto se llama verbal noun o un noun verbal, ¿verdad? Deja de ser ya un verbo tal cual para convertirse en un noun. Y ustedes saben que los nouns son objetos, ¿verdad? Pueden ser objetos, cosas, etcétera. Acá en este caso se convierte en una acción, ¿verdad? Pero en realidad lo que yo estoy destacando es esto, el start, el comienzo. Ahorita, pues honestamente, ¿verdad? Como vamos comenzando, no me van a entender esta cuestión de los gerunds y de los infinitives. Solo recuerden que con el verbo start usted puede llevar tanto un verbo en ing o el verbo con el tú. ¿Cuál es la recomendación que yo les puedo dar? Fíjense que la mayoría de los verbos aceptan infinitivos. Entonces, cuando usted quiera ver así un verbo para tener dos acciones juntas, ¿verdad? Que en este caso es start y working, pues verifiquen en una lista, ¿verdad? De gerunds or infinitives si lo quieren hacer así. Porque ahorita esto pues lo van a ver hasta el intermedio, los gerundios y los infinitivos, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos la forma porque el ejercicio así lo ameritaba,
pero en realidad, pues, el tema es ya de lo que es el intermediate, ¿verdad? Son los intermedios donde ya miran esto. Entonces, ahorita que yo les diga, mire, es un noun verbal, es esto, es el otro, va a estar bastante complicado, ¿verdad? Que lo logremos comprender en pocas palabras, porque estos verbos nosotros los tenemos que ir estudiando uno por uno. Primero se estudian los infinitivos, después se estudian los gerundios y después se estudia ya combinado ambos, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan entender. Entonces acá en realidad el tú, ¿verdad? Une dos verbos o dos acciones. El working también une dos verbos, dos acciones. Ya ellos dejan de ser verbos para convertirse en verbal nouns, ¿verdad? O nouns verbales. Dígame, Abby. Solo una pregunta. En la primera yo veo que dice start to work, sin T. Y en la segunda parte dice start to working. O sea que cuando se utiliza ya con un gerundio. Diga, continúe. Perdón. ¿Se le agrega o se le quita la T? Ok. No, perdón, ahí ya me había comido la T. Ok, gracias. Sí, me había comido la T. No se preocupe, ¿verdad? Sí, yo ahí me había comido la T, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Cuando ustedes ya tengan este verbo, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los gerundios y con los infinitivos. Por el momento, sí, eso ya es un tema bastante ya avanzadito en gramática. Y pues si nos ponemos a explicarlo, ¿verdad? No, ahorita, pues, no podemos correr, ¿verdad? En esta situación. Pero sepan ustedes que así se llaman gerundios e infinitivos y pueden ir juntos. El verbo estar tiene esa capacidad que lo puede llevar junto, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo, teacher. Diga. Sí, todo. Sí, siempre con respecto a lo mismo, ¿verdad? Yo sé que como usted acaba de explicar, sé que es como querernos adelantar un poquito, solo una pequeña duda que tengo yo con respecto a ese infinitivo. ¿Qué tan cierto es que el infinitivo tiene que ir escrito después de una preposición, solamente después de una preposición o en cualquier forma? Que si el infinitivo va escrito después de una preposición. Ajá. Pues mire, la verdad es de que los infinitivos en este caso no es que vayan literalmente escritos después de una preposición. Lo que sucede es de que este tú, ¿verdad? En efecto, es una preposición. Se le conoce como preposición hasta cierto punto dependiendo dónde esté ubicada en la oración. Fíjense que dentro de las oraciones, ¿verdad? Solamente para que ustedes lo sepan, hay algo que se llama sintaxis, ¿verdad? La sintaxis de la oración es el orden de las palabras que lleva. Entonces, este tú, dependiendo dónde vaya o dónde esté ubicado o qué tenga después de él, se va a considerar ya sea el infinitivo o la preposición. En realidad, si usted tiene una preposición como esta, ¿verdad? In, on, at, behind, next to, ¿verdad? Next to, across from, por ejemplo. Todas estas son preposiciones. Tanto de lugar, ¿verdad? Estas tres son de lugar y de tiempo. In, on, and at. Estas solamente son de lugar. Hay otras que serían de tiempo, que sería before, after, ¿verdad? Entonces, allí lo que en realidad depende es de lo que usted me vaya a estar hablando, porque en una oración yo siempre voy a necesitar mi tiempo verbal y la oración siempre va a seguir su mismo curso, sujeto, verbo y predicado. Lo que me va a cambiar es lo que yo voy a ir agregando. Por ejemplo, you have to
finish the report before 6 p.m. ¿Verdad? Aquí yo ya tengo mi preposición de tiempo, ¿verdad? Aquí yo ya tengo el tú otra vez que me está diciendo to finish, ¿verdad? Pero este tú ya va junto con el have, que sería el modal. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? No realmente es que después de una preposición todos los verbos vayan a ir, en este caso, al infinitivo. No, porque la preposición lastimosamente solo nos está diciendo si es de lugar, si es de tiempo, como por ejemplo before, 6 p.m., yo ya estoy indicando un tiempo. Entonces, este tú, como les digo, ¿se puede considerar preposición? Sí. Miren acá, next to the church, ¿verdad? Y ya está haciendo aquí una preposición de lugar, ¿verdad? Next to the church, a la par de la iglesia. Entonces ya lo tiene como de lugar. Y aquí simple y sencillamente se está limitando a ser el acompañante del have, ¿verdad? Que es el modal para obligaciones, have to finish. Y si yo quisiera otro, ¿verdad? She, ¿verdad? Start to finish the report before 6 p.m. Y ella comenzó a terminar el reporte antes de las 6 de la tarde, ¿verdad? Y ya tiene usted aquí otro verbo. Y aquí ya se está tomando como el infinitivo, ¿verdad? Ya esto ya no es la preposición, sino que solamente es el acompañante del verbo al infinitivo. Entonces, no en, en todas las preposiciones ustedes van a llevar un verbo al infinitivo, sino que es un verbo el que va adelante del infinitivo. Entonces, déjenme ver algo. Permítame. Déjame ver si me deja ver algo por acá. Aquí tenemos. Andaba buscando algo por aquí y quiero ver si me lo va a abrir en este documento. Aquí está. Muy bien. Y pues por acá, ¿verdad? Tenemos una lista de gerunds in infinitive. Dice, knowing which verb or phrase are followed by gerunds or infinitives either can be a difficult task and so on, right? There are some rules, it says. Vaya, acá tenemos diferentes cosas, ¿verdad? Dice, el verbo más un gerundio, el verbo más una preposición más un gerundio, el be más un adjetivo más una preposición más un gerundio, el verbo más un infinitivo y un verbo más un infinitivo o un gerundio. Entonces, los que van seguidos de preposiciones o pueden llevar una preposición son los gerundios, más no los infinitivos, ¿verdad? Bueno, está bien, Oscar. Salga, ¿verdad? Que Dios ahí lo acompañe en lo que vaya a hacer. Y aquí le pongo ya la asistencia. Dele. Ok. Vamos a seguir, ¿verdad? Y fíjense que les voy a pasar la asistencia ahorita que nuestro compañero pues, se nos retira. Abigail Mejía Mendoza. Dame un segundito. Gracias, Abby. Gracias. Andrea García Romero. Andreita. Andrea. No, she's not here today. Edith Hernández Chacón. Edith. There you go. Eva Orellana Hernández. Y present. Thank you. Franklin Jiménez Mejía. Franklin. Yes, you are here, right? Sí, oye, Franklin, es que se habrá salido Franklin. Ok. José Guzmán Ezequiel, aquí está usted. Yes. Julio Caridad Valiente, aquí le veo la carita Julio. Kenia Rodríguez Zelaya. Present. Thank you, Kenia. Lady Chicas Hernández, Lady, where are you?
presente. Y Marco Ventura Cepeda. Marco, there you go. Marixa Hernández de Sánchez. Marixa. Thank you. Miguel Mendoza Pichinte. Mike. Present. Miguel Pascual Vázquez. No, he's not here. Right? Paola Mejía Hernández. Paolita, you're here. Rafael Magaña Barahona. Rafita, there you go. Ya lo vi. Rose, is not here. Michelle Oviedo Martínez. Michelle. I'm here. Thank you. And Holman Giron Sánchez. Holman is here, right? Thank you. There we go. Hoy sí, ¿verdad? Podemos continuar. Vaya. En este caso, ¿verdad? Lo que estábamos viendo, o para aclarar la duda del compañero, no son los infinitivos los que van seguidos de una preposición, sino que son el gerundio. Los infinitivos ya no pueden llevar la preposición porque ya tenemos el tú como la distinción del infinitivo, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá que ustedes pueden ver aquí, es como por decirlo así, el patrón que va a llevar su oración. Por ejemplo, acá, miren, I have adapted to living in the United States. Yo me he adaptado a vivir en Estados Unidos, ¿verdad? To living in the United States. Entonces, como ustedes pueden ver acá, tiene pues varios, ¿verdad? Tiene varios. Tiene varios y los que van seguidos directamente. Gracias. No la mencioné, ¿verdad, Jenny? Perdone. Gracias, Jenny. Perdóneme que no la mencioné. Gracias. ¿Verdad? Entonces acá, como ustedes pueden observar, tenemos algunos, ¿verdad? Ya puestos aquí. A usted, Jenny, gracias por acordarme. Podemos ver acá que tienen el verbo más el gerund más el infinitivo. Si ustedes quieren esto, porque más adelante les va a servir, con mucho gusto se los puedo enviar, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahorita, ¿verdad? Si lo empezamos a ver, pues relativamente estamos empezando a ver adjetivos, cuál es mi noun, cuál es mi verbo, ¿verdad? Y todo lo demás, yo sé que acá les puede causar confusión. Entonces, se los envío para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Y así cuando ya les toque literalmente ver la, ¿verdad? Lo que es el tema, ustedes ya van a llevar una idea, ¿verdad? De lo que es y cómo se conjugan, ¿verdad? Así sería, van a llevar una idea de lo que es y cómo se conjugan. Por el momento sí va a ser bastante complicado porque ahorita nosotros apenas vamos a ver preposiciones de lugar y de tiempo, ¿verdad? Entonces, we have to just wait for a couple of modules and then you are going to see everything. But you need to remember how everything works. Entonces, tenemos que esperar un par de módulos para ver cómo todo está funcionando, ¿verdad? O funciona en este caso, porque ahorita solo estamos empezando a reconocer, ¿verdad? A reconocer cosas. Entonces, por esa es mi insistencia en yo siempre llamarles las cosas por su nombre. Porque si ustedes se fijan acá, cada una de las cositas lo va llamando así, ¿verdad? Okay. Questions that you might have. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta? No questions. No questions. No, mis gracias. No. Bueno, ya saben, ¿verdad? Siempre estamos para servirles y de igual manera sí. Cuando ustedes ya vayan avanzaditos y necesitan ayuda, pues ahí vamos a estar siempre presentes, ¿verdad? Aunque no sea su docente encargado, pero con mucho gusto, si yo puedo ayudarles, yo les voy a ayudar.
Así que tenemos preguntas acá. Yo quiero saber si todos estamos bien trabajando con las preguntas, ¿verdad? ¿Se sienten cómodos? ¿Están tranquilos con lo que son las preguntas? ¿Pues sienten que pueden hacer las preguntas literalmente? ¿O sienten que les da mucho problema y quieren hacer otro ejercicio? Perdón, ¿alguien me dijo algo? Teacher, en lo personal sí me cuestan mucho las oraciones. Por ejemplo, estas que se acaban de hacer sí me costaron entenderlas. Oh, ok, entonces a ustedes lo que les cuesta es formular la pregunta cuando ya tenemos una respuesta. Yes. ¿Eso sería? Yes, teacher. Ok, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Permítanme. Ya les comparto pantalla. Ok. Regálenme unos 5 segunditos. Ok. ¿Alguien más que le haya dado algún inconveniente también las preguntas? Señoritas, caballeros. Sí, teacher. A mí también, habla Michelle. Dígame, Michelle. A mí también me gustó sobre todo la pregunta 4, porque decía, okay, we designed and others. No tenía como idea de incluir a mi persona y a los otros. Me costó formular esa pregunta. Esa pregunta, ok, perfecto. Con dos, prácticamente con dos sujetos, ¿verdad? Que son los que están comentando. Ok. ¿Alguien más de ustedes, mis estimados señoritas, caballeros, muchachos, muchachas? Yo, teacher. Dígame. Mi problema, bueno, yo creo que todo, la mayoría vamos a estar de acuerdo con esto. Es que, como yo le dije al principio, que en verdad el único inglés que había visto era en que escuela, colegio y luego así. Entonces ya como que ya el tiempo ya no mucho, ya se me olvidan algunas palabras y todo, y Google no siempre le traduce como es, ¿verdad? Sí nos ha servido un poco la aplicación que usted nos dijo, más sin embargo no siempre es. O sea, yo he notado que algunos compañeros sí entienden mucho, pero a mí sí, en verdad, algunas cosas sí me cuestan. Por lo menos eso, formular una pregunta, cuando ya está igual también la respuesta, me cuesta. Eso, y de ahí, pues, por lo demás, presto mucha atención. Comprendo. Sí, miren, verdad, al principio, como ustedes dicen, va a ser complicado, ¿verdad? Y también porque acá es un aprendizaje que, pues literalmente a uno lo obligan a avanzar bastante rápido, ¿verdad? Yo, como les digo, no es que, sí tengo que cumplir una agenda, ¿verdad? Pero mi meta no es terminar el libro, ¿verdad? Porque terminar el libro no me garantiza que ustedes hayan aprendido. Lo que yo necesito es que ustedes aprendan a formular las preguntas, a dar respuestas correctas, a pronunciarlo bien. Porque conforme esto avanza, la situación se nos pone más complicada en cuestiones de temas, como ya lo vimos, parte de lo que es en este caso de los gerundios y de los infinitivos, porque también eso lo van a ver, ¿verdad? Entonces necesito que les quede como bien clara cómo realmente nosotros hacemos una pregunta, cómo damos una respuesta. Porque ustedes así lo van a hacer con los tiempos que vienen, ¿verdad? Con los tiempos que vienen, ya sea el pasado, el continuo, etc. Así que vamos a hacer algo. Acá tengo otro ejercicio, ¿verdad? Por eso les pedí un ratito de tiempo porque quería buscar este otro ejercicio. Acá tengo este otro ejercicio. También son, pues, respuestas a las que le tenemos que hacer la pregunta, la WH question. Vaya, acá tenemos dos cosas. Tenemos en este caso el
¿verdad? Tenemos question work más be más el sujeto y tenemos question work más do más does más el infinitive verb, ¿verdad? Y nosotros tenemos aquí en este caso lo que es preguntas con el verbo be, ¿verdad? Siempre se nos van a juntar tanto en presente como con el be. ¿Qué es lo importante? La question work, ¿verdad? Aquí, en este caso, es la misma WH question, ¿verdad? Se la voy a cambiar para que ustedes lo reconozcan así, porque nosotros las hemos estado reconociendo como WH question. Entonces, este es WH question, ¿verdad? Usted va a tener su WH question, si tiene pregunta con el verbo be, va a tener el be primero y luego posteriormente va a tener el sujeto. Si tiene con presente simple, va a tener una WH question, va a tener el do o el does, el sujeto y el verbo al infinitivo. Y de ahí pues tenemos puntitos suspensivos porque va el sujeto. Veamos esta. Fíjense que acá tenemos una oración afirmativa y dice, she lives in Berlin. ¿Cómo yo sé diferenciar de un presente simple a un presente del verbo be? Por la simple y sencilla razón esta. Este verbo, lives. Yo no tengo ni is, ni tengo ninguna otra cosa, sino que tengo lives. Esto ya es simple present, ¿verdad? Y lo vamos a poner por acá. Vamos a decirle simple present, ¿verdad? Le vamos a ir haciendo label. ¿Qué son cada una? ¿Verdad? Simple present. Entonces, este ya es simple present. Dice, she lives in Berlin. Ahora bien, cuando yo voy a hacer una WH question, yo me voy al final de la oración. ¿Por qué razón? Porque al final de la oración está la información que yo ando buscando, ¿verdad? ¿Cómo así, teacher? Ah, fíjese que aquí dice Berlín. Berlín es una ciudad. Entonces, si yo quiero hacer una WH question, ¿cuál es la WH question para preguntar de lugares? Where, ¿verdad? Entonces aquí, vale, yo ya tengo lo primero, ahora ya tengo dónde, ¿verdad? Entonces, como yo quiero, ya me están diciendo que en Berlín, ya sé que voy a preguntar a dónde. Ahora solo me va a seguir el patrón. Bueno, yo tengo she, ¿verdad? ¿Cuál es el auxiliar para she? Das, muy bien. Entonces, me dice que yo tengo que tener do o das aquí, ¿verdad? Vale, estamos bien. Ya tenemos dos. Tenemos la WH y tenemos das. Ahora me dice el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de mi oración? Aquí. She. She, ¿verdad? Ajá, muy bien. Entonces tenemos she. Ahora dice que va a llevar el verbo al infinitivo. ¿Cuál es el verbo que yo estoy utilizando? Lives. Live. Be careful. Live. Muy bien. Ajá. Where does she live? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Muy bien, ¿verdad? Entonces sí. Ya como ustedes pueden ver acá, yo no necesito agregarle más, porque yo lo que quiero saber es a dónde ella está viviendo. Ya la respuesta me está diciendo a dónde está esta persona. Dice que está en Berlín. Nosotros no fuimos al final de nuestra oración para saber, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es la que nosotros vamos a ocupar? Entonces, este es presente simple nada más y aquí tenemos nosotros las oraciones. ¿Estamos bien con la primera? Yes. Yes. Entonces vamos a seguir con la siguiente, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más grandecito porque creo que está chiquito. Ahí estamos. Muy bien. En la número 2 dice, their dog is called Nancy. Ok, tenemos aquí que el perrito de ellos se llama Nancy. Para empezar, ¿qué tiempo tenemos aquí? ¿Presente simple o presente simple del be? Presente simple del be. Bien. Ya identificamos, ¿verdad? ¿Qué tiempo es el que yo tengo aquí? Entonces, como ya lo identifiqué, oh my gosh, ¿qué estoy haciendo? There we go. Como ya lo identifiqué, ya sé por dónde me voy a ir.
Si es presente simple del be, por aquí yo tengo lo que voy a ocupar. Dice que tengo una WH question, tengo el be y tengo el sujeto. Entonces, ¿cómo sería la WH question aquí? ¿Cuál podría utilizar? What? What? ¿Qué seguiría? Is. Is. ¿Cuál sería mi sujeto? Name. ¿Mm? The name. Oh, what is? ¿El sujeto cuál sería? No puede ser name. No. The dog. Dog. What is dog? O iría junto, their dog. ¿Es their o dog el sujeto? ¿O los dos cosas es el sujeto? Their, teacher. Their, alguien dice their. Ok. Mi pregunta es, ¿their qué es? ¿Es el pronombre personal o es el adjetivo posesivo? Adjetivo posesivo. Es el adjetivo posesivo. Entonces, este está junto con el perrito, ¿verdad? What is their dog? Acá podríamos poner name. Y en el dado caso que ustedes quisieran utilizar called, tendríamos que utilizar otra pregunta, otra WH question. ¿Cuál sería? ¿O cuál es? ¿Cuál creen que ustedes que sería? Why? ¿Cuál, perdón? Why? Why? ¿Por qué? ¿Cómo? Okay. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Primero. No, why sería no. ¿Por qué? Es que es cierto. Veámoslas por acá. Por acá. How. 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 Okay. Y no, ¿dónde tengo? Si nosotros quisiéramos utilizarlo así, ¿verdad? Se la voy a poner, déjeme bajarla un poco, la respuesta, y acá le voy a poner la siguiente pregunta. How is there dog called? Y mira, ¿y cómo le llama a su perrito, verdad? Their dog is called Nancy. What is their dog's name? Right? Podría ser. Entonces, así de esta manera ustedes pueden identificarla. Si van a utilizar el verbo called en algo, ¿verdad? ¿Cómo es llamado o cómo se le llama a algo? Ustedes deben de utilizar la WH question how. Entonces, veamos el patrón. Dice que vamos a tener la WH question. Muy bien, nosotros ya la tenemos acá, ¿verdad? Tenemos what y how, ¿verdad? Hicimos dos preguntas. Vamos a tener el verbo be, que va a ser el is, ¿verdad? Que es el mismo que nosotros tenemos acá, porque nuestra oración está hablando del perrito, tercera persona, is. Sujeto, ¿verdad? Ah, el sujeto is their dog. ¿Por qué? Porque en realidad el sujeto es el perrito, ¿verdad? Estamos hablando del perrito, pero este perrito tiene dueños y es de ellos. Entonces, el perrito de ellos es mi sujeto, ¿verdad? Their dog. Y acá tenemos el name porque dice call it, ¿verdad? Y acá ya tenemos directamente call it, que sería la palabra. Entonces, ya sabemos que el cachorrito, la cachorrita se llama Nancy. Entonces, recordemos eso. WH question, verbo be, sujeto. Y pues de ahí lo demás, ¿verdad? Que sería esto, el complemento. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Ok, muy bien. So, veamos, este se la voy a hacer más chiquita para que se vea. La número 3.
Ok. Dice, he is here because I invited him. Dice, él está aquí porque yo lo invité. All right. So, en este caso, ¿qué WH question ustedes usarían acá? Él está aquí. Go ahead. Why. Why. Muy bien. Ahora que ya identificamos nuestra WH question, ¿verdad? Ya que identificamos la WH question, ¿qué patrón vamos a seguir? ¿El de be, que sería este, o el de simple present? ¿El be? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? Dice que lleva la WH question, ya la tenemos. ¿Qué sigue? Is, muy bien. ¿De ahí qué va a seguir? He. Here. He does here. Here, right? Muy bien. Why is he here? ¿Por qué él está acá, verdad? Y él está aquí porque yo lo invité, ¿verdad? Así está. Okay. Muy bien. Cuando ustedes vean este because, siempre el because es el compañero del amigo why, ¿verdad? El because es el compañerito de why. Siempre van a estar juntos. Donde hay un because, hubo una pregunta why, ¿verdad? Hubo una pregunta por qué. Entonces, estos son el por qué y por qué, ¿verdad? ¿Por qué de pregunta y por qué de respuesta, ¿verdad? Porque en nuestro buen español es ambos. Entonces, pues ahí los tenemos. Entonces, siempre que estén juntitos o siempre que ustedes vean un because, allí hay un why, ¿verdad? Hubo una respuesta why. Ok. So, questions so far. Preguntas. Teacher. Do you have any question? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Teacher. Alguien me habló. Perdón. Deme un segundito. Me voy a poner los headsets porque a alguien le escucho, pero bien lejitos y no me gusta eso. Permítanme. Y es que sí me pueden oír. Sí. Ah, qué bueno, miren, espérame. Veamos. There we go. A ver, dígame, hoy sí. Yo con el because, como usted mencionaba. Sí. He escuchado en algunas ocasiones que lo pronuncian a veces cause. Sí. Como una abreviatura, el because, ¿verdad? Es una forma de abreviarlo, el momento de hablar. De hecho, sí. Solamente es como para ahorrar un poquito, dicen ellos, ¿verdad? De saliva, de saliva. Entonces, por lo general, ellos dicen ya en el lenguaje hablado, because I invite him, right? Because I invite him. Y es de esta manera. ¿Verdad? Y déjame un segundo. Es de esta manera. Es de esta manera. Bueno, ya sabe. Muy bien. Do I have someone else or any other question? ¿Tenemos alguna pregunta? No, teacher, por el momento no. Ah, vaya, qué bien. Miren, algunos los escucho bien fuertecitos y a otros los oigo bien lejitos. I don't like to watch these things. No me gustan mucho estas cosas, right? So, let's see. The number four. We got to number four, right? So, in the number four, it says, I prefer tea. I don't like coffee. Which tense am I gonna use? Is it be? Or is it simple present? Simple present.
It is simple present. That's true, right? Great job. So we got simple present, right? In the simple present, it says that we are going to have the WH question. According to what you are able to see here, which one is going to be our WH question? De acuerdo a la respuesta que ustedes ven acá, ¿cuál sería nuestra WH question? What? What? Y de ahí me dice que yo voy a llevar do or does, ¿verdad? ¿Cuál voy a llevar aquí? Teacher. ¿Sí? Teacher. Y en este caso no se puede escribir which. No se puede escribir, perdón. El which. El which. Ajá, tomando en cuenta la respuesta que me dio la última vez, había pensado que sería en which cuando eran elecciones o de dos o más opciones. Ok. Podría ser, podrían utilizar el which. Podríamos hacer una con which. Podríamos hacer una con which y ya la vamos a hacer también. En este caso, fíjense que por la segunda respuesta que me están dando, podría acá, ¿verdad? Podría decir, do you like coffee, ¿verdad? Por la segunda respuesta que tengo, que es esto, la segunda expresión que me dio la persona. Entonces, puedo inferir que mi respuesta fue esta, mi pregunta fue esta, perdón, do you like coffee, por la segunda respuesta. Si en este caso, ¿verdad? Voy a marcar aquí con highlighted, si en este caso, ¿verdad? Me hubieran dado, I prefer tea, solamente ella sola, sí, porque le hubiera podido preguntar, which one do you prefer, tea or coffee? Allí sí. El problema es la segunda expresión que yo tengo acá, porque ya tengo dos expresiones. Yo prefiero el té, no me gusta el café. Entonces, en el caso de la pregunta, para hacer la pregunta, como ya me dijo que no le gusta el café, seguramente la pregunta de esta persona fue, do you like coffee? Prefiero el té, le dice. No me gusta el café, ¿verdad? Entonces, si me hubieran dado solamente, I prefer tea, ahí sí. Hubiera podido decir, which one do you prefer, tea or coffee? I prefer tea. No sé si me explico por las respuestas. ¿Sí? Este no se puede utilizar el which directamente con el do. Es decir, hay que añadir el one. Which one? En ese caso, no necesariamente. Fíjense que el which one, uno se lo agrega por agregárselo, ¿verdad? Uno se lo agrega por agregárselo porque es el pronunciado o en el lenguaje hablado, el aceptado. Pero usted puede decir este, which do you prefer, tea or coffee, ¿verdad? Ya cuando usted oye a alguien hablar, ellos siempre le meten el which, ¿verdad? Which one do you prefer, ¿cuál de todos preferí, verdad? Le dice prácticamente sí. Pero en el caso del which, usted puede dejarlo sin el one. Which do you prefer, ¿cuál crees? ¿Cuál preferís? ¿Verdad? Y es que cuando se le añade el which one, como que se ve todavía más estético. Sí, es lo que les digo, ¿verdad? Hay cosas que son literalmente, políticamente hablando, para ellos bien, y porque se entiende, y porque se oye bien bonito, y porque el dominio del lenguaje se oye bien, bien chulo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya lo demás sería esto, ¿verdad? Por el patrón, como ustedes pueden ver acá, el patrón gramatical es el mismo que yo todo el tiempo les repito, ¿verdad? El patrón gramatical. Entonces, este patrón es lo que se acepta o lo que se conoce como aceptable. Pero igual, lo haga usted de esta manera o lo haga usted de la otra manera o de la manera que usted así lo prefiera, no hay ningún problema porque en este caso al final, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, solo que uno hablando se acepta más y el otro pues
ya en la cuestión de lo que es el escrito, es el legal, ¿verdad? Por decirlo así. Preguntas, dudas. No, teacher. No, ok. Vamos a continuar entonces. Continuemos. ¿Qué es esto? Ah, Franklin se le fue la luz, por eso ya no estaba acá. Ni cuentas me había dado. Permítame, me voy a quitar estas cositas porque esta oreja, lo lamento. Ok. Lo siento mucho. These things are really hot, right? Estas cositas son como que medio calientes acá in my ears. And that's why I don't like them too much. Por eso no mucho me gustan, ¿verdad? Lo siento mucho. Si alguien me habla y no le escucho, me la voy a poner. But for the moment, I'm going to just take them off. So here, right? There we go. In the number four, we are fine. Let's go and let's finish with the number five, right? Terminemos en este caso con la número cinco. I go to the university in December. Ok, nosotros tenemos acá esta oración. It's a simple present or be. ¿Es presente simple o be? Presente simple o be? Present simple. Simple present. Simple present, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Así se hace. ¿Verdad? Y tenemos simple present. ¿Verdad? Y como es simple present, dice I go to the university in December. So, por lo que ustedes pueden ver acá, ¿qué WH question ustedes utilizarían? When. When, muy bien. Y posteriormente, ¿qué me va a seguir? When do you go to the university? When do you go to the university? ¿Verdad? And there we go. Y aquí tenemos la pregunta. Muy bien, bien hecho. No sé si hasta acá ustedes ya se sienten más cómodos con las preguntas. ¿Estamos más claros? Yes, teacher. Yes, teacher. All right, qué bueno. Thanks. Un placer. Entonces, ya no tendríamos problemas con las preguntas, ¿verdad? No, ¿verdad? Muy bien. Déjeme contestarle a Franklin porque ni me había fijado. I'm gonna place this thing out. Ok, so let's see. Pues hasta acá terminaríamos con lo que son las preguntas para la WH question. Esperemos que todo muy bien. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, comentario que ustedes tengan o seguimos en la avanzada. ¿Seguimos en la avanzada? ¿Sí? Yes. Ok. So, tenemos here, right? This is on the page number... This is on the page number 33, right? Tenemos esto en la página número 33 de su libro. It's Mrs. Robles' agenda, right? So this is Mrs., right? Mrs. Robles' agenda. And this is basically her daily routine. What time does she do some activities, right? So I would like you, right? Or in this case, with all the information that we have gotten, right? Or for the questions, I would like to you to make questions, right? WH questions regarding to Mrs. Robles' agenda. In this case, from her activities.
we are gonna do it on pairs, right? And then we are going to come and compare those questions, right? So at the moment, we are going to just only do the questions, but not the answers, right? En este momento solo vamos a hacer las preguntas, pero no las respuestas todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero que por favor vean la agenda de la señora Robles. Con un compañero van a trabajar, van a crear WH questions concernientes a las actividades que tenga acá la señora Robles y solamente van a crear las preguntas. Todavía no vamos a ver las respuestas. ¿Por qué? Porque estas respuestas las vamos a combinar con estas preposiciones, ¿verdad? Más que todo con la preposición at, ¿verdad? Entonces, por favor, con su pareja o con su compañero en el grupo, trabajen, creen preguntas, WH questions, acerca de la agenda. ¿Está bien si les doy 10 minutos para hacerlo? ¿Sí? 15, vale, está bien, le voy a dar 15 minutos y vamos a regresar a hacerlas, ¿verdad? En este caso, a hacer las respuestas. Ya no serían tanto las preguntas, sino las respuestas, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en parejas. No sé si alguien tiene algún inconveniente con lo que es el micrófono para ponerlo en trío. ¿No? Ok. So, usted, Rafael. Vaya. Entonces, solamente tengo a Rafael. Si hay alguien más, por favor, repórtese y de igual manera al grupo de WhatsApp y yo lo voy a poner en trío. Andrea. Ok, Andrea. Thank you. So, en ese caso, are you gonna need the picture? ¿Van a necesitar lo que es la picture? Yes. Yes, ok. Ok. Entonces tengo a... Miss. Dígame. No sé si también nos puede compartir la foto del en donde nos podemos basar para hacer las preguntas utilizando lo de what time, creo yo. Lo de what time. ¿Quieren el patrón o literalmente, permítame, porque ahí sí ya me perdí. Esto. Esta. Ajá. ¿Esta también? Sí. Ah, vaya, ajá. Sí. Sí. Ok, sí, con gusto. Ahorita se los mando. Regálenme un segundito porque acá los voy a poner a trabajar. In pairs. Veamos. Andrea, ¿verdad? Entonces voy a mover acá a Kenia. Tengo a Rafael. Andrea, I'm gonna place you and you are gonna listen. To Abigail and Miguel. Usted va a escuchar a Abigail y a Miguel. Okay, there we go. Déjenme entonces, en este caso, solo les mando la fotografía para abrirle los grupos y voy a poner mi stopwatch, ¿verdad? Y vamos a poner el stopwatch por ahí. Okay. Por favor, me confirman si les llegó la picture. Sí. Yes. Yes, ok. Muy bien. ¿Llegó la second picture? Yes. Bueno, si tienen sonidos en el audio, ¿verdad? Siempre y cuando se escuchen, eso no es problema. Siempre y cuando ustedes se escuchen con su pareja, no es problema, ¿verdad? O no sé si literalmente tiene problemas de audio para cambiarlo. Ok.
Vaya, voy a abrir los grupos. Si en algún dado caso no escuchan al compañero, por favor pidan por ayuda y yo inmediatamente voy a llegar a su grupo y voy a hacer los movimientos necesarios. Así que pues los grupos están abiertos, pueden ingresar. ¿A qué hora almuerza? Ah, ok. Sería. What time? No sé. What time? Meeting in the morning? Teacher, podemos no utilizar el does o sí lo tenemos que ocupar. Ahí depende de cómo usted me va a generar su pregunta, porque si está hablando de la señora Robles, ¿cuál creen ustedes que sería el correcto auxiliar? Es tercera persona, es does, ¿verdad? Es does, correcto. Entonces, vaya, veamos por acá. Le voy a compartir por acá. No, por eso. O sea, pero yo decía como para referirnos como al almuerzo. What time is her lunch? What time does she have lunch? Okay. Mm-hmm. Okay. Entonces ahí sería what. What does she meeting? What time does what, she? That's that she meeting. Does she have the meeting? Okay. What time does she have the meeting? Okay. What time does she have the meeting? Correcto. Sí, tiene lógica. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. ¿Ya casi van a terminar o le falta? Estábamos empezando. Ajá.
Está bien, pues. Si necesitan ayuda, pidan ahí ayuda. Pues, y yo voy a venir inmediatamente con ustedes. Voy a ir con otros de sus compañeros. Thank you, teacher. ¿A qué hora se empieza la reunión, verdad? What time does the meeting start? Y ya la respuesta sería the meeting start on ahí no sé cómo se dice a las 7:15 en inglés. Sí, lo nada más la duda que yo tenía era si esa es la respuesta ya o vamos a simplemente en relación a la agenda hacer una pregunta y una respuesta. Solamente hacer la pregunta en relación a la agenda, porque esas no son respuestas, solamente es como el horario, el schedule de la persona con las actividades, pero no tienen respuesta. Solamente hay que hacer la pregunta concerniente a esas actividades. Okay. You're welcome. Gracias. Bueno, ya saben. What time does the meeting start? O cómo lo formulamos diferente. ¿Cómo es que no le escuché? What time does the meeting start? Ajá. ¿A qué hora empieza la reunión? Department. Ajá. Ahí dice si trabaja ella, vea, o no. Sí. El recurso. A las 9 dice trabaja en el desarrollo, no, es que se creo que es el está hablando del departamento de recursos y desarrollo, ajá, que provee a los procesos de manufactura, algo así. Sí, si lo vamos a hacer siempre con one time, supongo. What time, ese workshop. ¿Es un verbo o...? ¿Cuál? Workshop. Workshop. Vamos a ver qué significa. Permítanme, vamos a ver aquí. En la aplicación. Workshop. Dice que es... taller. Seminario, dice... curso práctico. Taller. Entonces es como que da un taller, ¿verdad? Al Departamento de Recursos y Desarrollo. Para incluso. Tiene videollamada con el supervisor de Quest Company. Quest, creo que es el nombre de la empresa, de la compañía. Dice que a las 8:30 y ahí luego va de las 9 que es workshop to the research. ¿Es, teacher? Mándeme. Es workshop. Es que fíjense que la verdad que a mí esto me cuesta bastante. Formular una pregunta definitivamente es mi... El punto débil. Mi punto débil. Ajá, exactamente. Entonces, digamos, por decir un ejemplo, en la primera, no sé si está bien, dijimos con Edith, ¿verdad? Sí, vaya. What time do you meet with the marketing department? Era una pregunta, pero dijo que escribiéramos respuesta. No, solamente quiero las preguntas. Y es así como esa está buena. Repítamela, por favor. What time do you meet with the marketing department? What time do you meet with the marketing department? Yes, it's fine.
Fine, ok. Y la otra, por decir un ejemplo, pudiera ser, tendríamos, es que casi que como todo es por hora, ¿verdad? Correcto. Entonces siempre tendríamos que agregar el what time. Do you? No necesariamente, no. Porque fíjese que en la segunda tiene video call with the supervisor from with company. Usted pudiera decir, who does she has a call? Who does she have a video? A video call. ¿O solo video? Video call. ¿Por qué videollamada? Ah, ok. Ah, va. Y por lo menos es en workshop to the, ¿qué quiere decir es esto? Workshop to the research and development. Eso, development department. ¿Qué quiere decir es todo eso? Vaya, un workshop es como un taller. Ajá. El taller para el departamento de mejora continua. O en este caso, para el departamento de, ¿qué? De investigación y desarrollo para mejorar la manufactura. No le escucho. Hola. No le escucho. Hola, no me escucho. Ahora sí. Eso está bien raro. Por momento, si yo lo tengo al 100. Igual yo. Y yo les oigo bien. Algunos les oigo bien, hay otros que no. Pero ahorita solo sí me oyen. Ajá, sí, solamente que yo le digo a Edith que yo estoy un poco ronca, porque, o sea, se me ha cerrado la garganta por lo mismo. Y la oigo afónica. Bien afónica, entonces no se me escucha un poco más bajito de lo normal. Mire, tiene que dejar, no hable mucho durante el fin de semana. Si ay. No, va a estar igual que yo, que no recupera. Quedamos mal. Fíjese que todos los colegas, la verdad, un paréntesis en todo esto, todos los colegas están malitos de la garganta. Hombre, y fíjese que yo como yo trabajo con niños, es mentira que voy a dejar de hacer así, de estar así. No, pues sí, yo le digo, pero el fin de semana, porque ya mañana es el último día de trabajo, ¿verdad? Prácticamente de la semana. Entonces, durante el fin de semana intente no articular mucho, porque si no, no se va a recuperar. Ah, va. Trataré de hacerlo. Por lo menos entonces en esta, Edith, ¿sigue ahí? Sí. Ah, vale. Por lo menos que dice que, ay, es que. Vaya, en este es la tercera, el Workshop to Research and Development Department in Manufacturing Process. Este workshop es un taller. Ajá. Es un taller. Taller con el departamento de investigación y desarrollo para la mejora del proceso de la manufactura. Entonces, es en este caso, what does she do with the research and development department? ¿Qué es lo que ella hace con el de investigación y desarrollo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella hace? Con el departamento de investigación. She has a workshop. Sería, what does she do with the research department? In development department. Uh-huh. Edith, ¿está ahí? Sí, lo estoy copiando. Ok. Va. Bueno, yo digo que ya se les acabaron los 15 minutos, estimados. Yo creo que sí. Uh-huh. Vaya.
Este, voy a ir con sus otros compañeros. Si necesitan algo, por favor, déjenmelo saber. ¿Okay? Bueno, thanks, teacher. Ya saben. ¿Terminaron? ¿No terminaron? ¿Still no, working? Pero nos falta una. ¿Still working todavía? Yes. Ok. Quiero ver. Yo entiendo como que le dice este a la nueva secretaria la actividad a hacer y luego le dice retírese. Ezequiel, le voy a poner a Franklin. Oigan. Está bien, perfecto. Bueno. Sí, eso de retirarse es y se va. Terminaron. No, mis, estamos trabados. ¿Y eso? Con la tercera. Porque está bien larga. No, yo no logro entender qué es lo que, o sea, a qué se refiere en ese punto. Por la palabra sí. Workshop. Por toda la oración, porque dice workshop to the research and development department to... Ahí, ¿cómo que está describiendo? Vaya, este workshop, este, en este caso el workshop, ¿verdad? Es un taller. Ajá, es sí. Taller. Uh-huh. Es taller. To the Research and Development Department es para el Departamento de Investigación y Desarrollo. Es todo eso. Departamento de Investigación y Desarrollo. To improve the manufacturing process, para mejorar el proceso de manufactura. ¿Ok? Eso sería. ¿Podrían tener ustedes una pregunta? Veamos acá. What is the workshop about? Acerca de qué es el taller. Entonces, el taller sabemos que es improve the manufacturing process. De eso podrían hacerlo. Así podrían hacer su pregunta acerca de eso. What is the workshop about? ¿Estamos bien ahí? Where is shop about? What is the workshop about? What? Teacher, ahorita que solo la veo usted y a mi compañero, yo pensé que a nuestro grupo se había metido. Sí, a su grupo, en su grupo estoy. Sí, en nuestro grupo está. Uh-huh. Solo con ustedes estoy ahorita. Es que ya casi, bueno, se acabó, ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Pero yo veo que algunos todavía están trabajando, ¿verdad? Siguen trabajando. Sí, es que están algo entretenidas estas oraciones. Sí. Vaya, digamos okay. Que sería, what is workshop about? Esa sería la pregunta. Sí, esa sería la pregunta. What is the workshop vaya. About? Y como respuesta, ¿qué podríamos darle? Ah. It is about to improve the manufacturing process. Perdón. It is about to improve the manufacturing process. Okay.
Okay. Okay, gracias, Miss. Bueno. All right. So let's see what happened. Breakout rooms. ¿Qué pasó con el breakout rooms? No, no hay nadie pidiendo. Qué extraño. Bueno, mis estimados, ya casi voy a cerrar por acá, ¿verdad? Este, para que vayamos terminando. Así que ya casi cerramos los breakout rooms. Ok. Okay. Muy bien, vamos a esperar a algunos de los compañeros que ya pues puedan salir de los rooms porque nos faltan algunos. Y pues cuéntenme, ¿qué tal les fue? Cuéntenme, ¿qué tal les fue? Pero teacher, no bien, vimos teacher. A qué hora nos sacó. ¿Eh? Yo les dije 15 minutos, fíjense, y les he dado más de 15 minutos. Sí, porque yo regresé a los 15 y me asusté que solo yo estaba. Ay, no, no se preocupen, ¿verdad? Este, de igual manera, este, cada vez que yo vaya a cerrar el grupo, ¿verdad? Yo les voy a... Yo siempre les escribo, pero como no siempre está el verdad, habilitado el asuntito ese, que no se pueden ver los, bueno, en este caso, ¿verdad? No se pueden ver los mensajes, entonces creo que no los miran. Pero de igual manera, media vez yo no se los cierre, ¿verdad? Ustedes no se salgan. Si ustedes no ven que ya se va a cerrar o no ven un mensaje, no se salgan, ahí pueden permanecer, porque en realidad eso quiere decir que todavía todos están trabajando. Entonces no se salgan, ¿verdad? Pero, a ver, cuéntenme su experiencia haciendo las oraciones. ¿Qué tal les fue? ¿Les fue bien? ¿Sintieron muy difícil? Sí, dice alguien ahí, por ahí. Escuchamos un sí, ¿verdad? Que estuvo difícil. ¿Qué dicen los demás compañeros? Pues quizás nosotros nos confundimos un poquito con mi compañero porque no estábamos seguros si teníamos que utilizar el what time o era preguntas así como las que estábamos practicando. Entonces, en conclusión, llegamos que íbamos, como vimos el horario o schedule de ella, empezamos a verificar, a tomar la pregunta como what time. What time. Ok, sí, es válido al ver el scheduling, ¿verdad? Es completamente válido, no hay ningún problema. De hecho, este, pues ustedes podían hacer cualquier clase de pregunta, no necesariamente basándose dentro de la hora, ¿verdad? Ejemplo, el marketing department, ¿verdad? La video call, ¿con quién podría ser, verdad? ¿Con quién tiene ella una video call? ¿Con quién con qué departamento se reúne ella, verdad? ¿Qué departamento tiene la reunión? Etcétera, etcétera, ¿verdad? El workshop launch, etcétera. Sí, entonces, no diga nuestras preguntas. No diga las preguntas, está dando las respuestas, dice, ¿verdad? No, ¿verdad? Solamente están ejemplos. Este, no necesariamente era el what time, pero si ustedes las hicieron con what time, es totalmente válido, ¿verdad? Porque de igual manera, yo los entiendo, ustedes vieron la hora acá, ¿verdad? Es prácticamente una agenda.
Así que, pues, veamos, ¿a quién, qué grupo le gustaría compartir su primera oración, verdad? Así, de manera verbal, ¿verdad? Sería de manera verbal. Ok, si gusta la comparto yo. ¿Cuál? Ok, en este caso hicimos dos clases de Quatai y una utilizando un who. A ver. ¿Verdad? Porque es donde estábamos discutiendo con él, porque los dos habíamos entendido diferente, pero al final dijimos, utilicemos el Quatai porque creo que el acuerdo que llegamos. Ok. Ok, la primera pregunta es, Quatai does Miren estar? La segunda pregunta era, que utilizamos fue, who does she have a video call at 8:30? Who does she have a video call at 8:30? Ok, muy bien. Thank you. Excelente, bien hecho. Gracias. Thanks. ¿Verdad? Con la 1 y con la 2, ¿verdad? Muchas gracias. Muy amables. So, sí, es válido, ¿verdad? El what time y lo demás. Dígame, Paola. Ah, no, lo que pasa es que queríamos participar con mi compañera después de Abby. Ah, ok. Sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, sí, entonces continuamos con usted. Gracias, Abby. Y pues usted estaba con Julio, ¿verdad? Yes, no, estaba con Mendoza, apellido. Ah, Chiche. Con Mike. Ok, con Miguel, sí. Con Miguel. Sí, yes. Ok. ¿Usted, Julio, estaba con? También va a participar. Con Lady, lo único que igual yo levanté la mano, quería comentar porque el mismo caso nos había pasado a nosotros que a compañera Abigail y el compañero. Que como con las horas nos fuimos más por la vía del what time. Ok. Perfecto. Sí, si ustedes les hicieron con what time, ¿verdad? Yo no tengo ningún inconveniente. Lo que yo quería era que ustedes generaran las preguntas. ¿Verdad? Ahí dependía de ustedes, ¿verdad? De la creativity, de la creatividad que ustedes tengan. Pues veamos, Paolita, ¿cómo vamos? Díganos ahí sus preguntas. Cuéntenos. ¿Tengo? Bueno, tiene que ser justamente la primera, podemos decir cualquiera. Puede decir cualquiera, ¿verdad? En este caso solamente quiero escuchar por lo menos una o dos de las que ustedes quieran poner. Si quieren continuar con el, ¿verdad? Con lo que es el orden, pueden empezar de acá a esta o pueden hacer la primera o la segunda. Where does she go at 9 o'clock? Okay. What does she send to the secretary? What does she say to the secretary? Ok, thank you. ¿Qué le dijo a la secretaria? ¿Verdad? Muy bien, excelente. Gracias, Paolita. ¿Alguna otra que vayan a hacer o solamente esa? También teníamos what time does she have the meeting? What time does she have her lunch? She have her lunch. Muy bien, excelente. What time does she have her lunch? Excellent. Good job. También tenían las what time, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Muchas gracias. There will be someone else that would like to participate. ¿Hay alguien más a quien le gustaría participar con sus preguntas? No, no one else. Okay, if there is no one else, I'm going to, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a asignar una tarea, ¿verdad? Bueno, no es tarea en realidad. Solamente deseo que si ustedes pueden y tienen tiempo, ¿verdad? Creen su agenda, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser de su vida diaria, algo real, sino que en un caso hipotético así como este, ¿verdad? Pueden ir poniendo horas y algunas cosas, ¿verdad? Inventarla.
sí pueden hacerla, si no, no, no la hagan, ¿verdad? Es solamente para que podamos tener mañana una pequeña actividad de, en este caso, de hacer un par de preguntas, ¿verdad? Aquí ustedes pueden poner solo la muy actividad sin necesidad de darle tanta, tanto detalle, sino que solo la actividad, y así podemos generar nosotros WH questions, ¿verdad? Como le digo, la pueden inventar, no hay necesidad, pueden poner dos o tres actividades, tampoco es necesario poner tantas. Si ustedes tienen un tiempo disponible, háganla, y si la hacen en un pedacito de papel, ¿verdad? Envíenla al WhatsApp group y yo voy a tomar una de esas y la voy a agregar a la presentación y vamos a hacer preguntas. Si ustedes pueden, ¿verdad? No es una obligación. Así que, pues, por el día de hoy ya casi terminamos. No sé si ustedes tienen alguna otra duda o pregunta. Estimados, ¿dudas, preguntas que ustedes tengan? De mi parte, no, teacher. No, ok. Si no hay, todo bien. Ok. Si no hay dudas, si no hay preguntas, pues ya casi nos vamos a retirar. No sé si alguien se puede quedar esta noche. ¿Quién se puede quedar esta noche? Chicos, señoritas, caballeros, nadie. Si gusta, yo mis, Lady. Gracias, Lady. Entonces, sí, usted se puede quedar, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, pues, ya es un minuto, ¿verdad? Falta para que termine la clase, las 2 horas exactas. Si el resto de la clase, pues, no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana, viernes. Descansen, pasen buenas noches. Y take care tomorrow, ¿verdad? We will see us tomorrow. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Thanks, teacher. You're welcome. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Thank you, teacher. Good night. Oh, okay. Bueno, Lady, ya casi, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ok. So, cuénteme, Lady, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Todo bien, gracias. Yo verdad que está bien, es importante que en esta vida, pues a veces. Estoy aprendiendo un poco más. Estoy aprendiendo un poco más de inglés. Más. Ok. Está bien, pues muchas gracias. No sé si quiere practicar algún tema o algo. Usted me cuenta. Fíjese que le quería pedir ayuda con respecto, porque sí me quedó bastante duda cuando nos dijo que si era simple present o vi. Uh-huh. Esa parte. Creo que eran estas, ¿verdad? Sí, correcto. No sabía cómo diferenciar si era el be o simple present. No sabía diferente. Bueno, realmente no supe. No supo hacer la diferencia. Sí. Ah, ok. Mira, es bastante sencillo. Lo que tenemos que ver es la oración, literalmente. Vamos a tomar esta. Y la vamos a llevar por acá. Y vamos a tomar la otra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otra que tengamos. Ah, esta. Más amigable. Ok. Permítame.
Ahorita voy, Lady, permítame, se la voy a hacer más grandecita bueno. Porque tan chiquiticas. Muy bien, ahí creo que se ven bien, ¿verdad que sí? Sí. Vale. En este caso, ¿verdad? Tenemos, para diferenciarlas es bastante sencillo. Porque por lo general, cuando son presente simple, ¿verdad? Vamos a comenzar con el presente simple. Cuando son presente simple, ¿verdad? En este caso, al ser presente simple, nosotros vamos a tener sujeto. Los verbos o verb, ¿verdad? Plus a complement. Ese sería pues como que el patrón. Y cuando es presente simple, aquí usted lo que va a ver es cocinar, por ejemplo, lavar, planchar, en este caso vivir, ¿verdad? Caminar, manejar, comer, jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces van a ser acciones como que ya más del diario, ¿verdad? Van a tener acciones más del diario. Entonces los complementos ahí le pueden variar. Pueden ser ciudades, cosas, etcétera, ¿verdad? Porque podríamos decir, ella lava su carro, ¿verdad? Entonces ya esto ya sería una acción. Entonces aquí nosotros en el presente simple vamos a tener más que todo acciones de diario, ¿verdad? Acciones que hacemos todos los días, caminar, correr, jugar, etc. En el caso de verb be, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá abajo con esta oración. Verb be. Fíjese acá, este dice my piano teacher, mi maestro o mi maestra de piano, ¿verdad? Es Mrs. Kettner. Es la señora Kettner, ¿verdad? Ella es la maestra de piano. Entonces, el verbo be, que es este que tenemos acá, le va a señalar un estado, ¿verdad? De la persona. Es el ser o estar. Entonces, si usted se fija acá, este piano teacher, ¿qué es el piano teacher? Es una... Piano teacher, ¿qué sería? ¿Es una profesión? ¿Es un trabajo? Una profesión. Una ocupación, ¿verdad? En este caso. Entonces, fíjese que acá podríamos decir que el verb be va a ir con estados. Y podemos ponerlo acá, en este caso, con otro paréntesis, ¿verdad? Emociones. ¿Verdad? Estados de emociones, de cómo yo me siento anímicamente. Y también el verbo be va a ir con jobs or professions, ¿verdad? Le va a ir con jobs or professions, en este caso, ¿verdad? Que serían profesiones. Professions. Oops. Le va a ir con trabajos y con profesiones, ¿verdad? Entonces el verbo be me va a destacar estado de ánimo, ¿verdad? Emociones, trabajo, profesiones o en este caso literalmente el estado de algo, ¿verdad? Y este estado de algo sería como pues está aquí, está allá, de lugares, ¿verdad? Lugares, podemos ponerlo aquí, lugares, o en este caso, ¿verdad? Formas, ¿verdad? La forma de cómo está eso. Podríamos decir, the water is cold. ¿Cómo está el agua? Helada. 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 Entonces, este sería de la forma en la que está el agua, ¿verdad? O cómo nosotros la percibimos, helada, nuestro tacto, cold, ¿verdad? Sentimos la emoción o la parte del tacto, ¿verdad? Lo sentimos helado. Entonces, si usted quiere irse todavía más lejos, ¿verdad? En este caso, si usted se quiere ir todavía más lejos, puede decir que esto lo va a hacer con los senses, ¿verdad? Los senses son los sentidos. Entonces, todo aquello de los sentidos, ¿verdad?
perdón, todo aquello de los sentidos como emociones o lo que nosotros escuchamos, tocamos, vemos, olemos, ¿verdad? O saboreamos, todo eso se va a ir con el verbo be, ¿verdad? Todo eso que nosotros sentimos con nuestros, con los cinco sentidos, valga la redundancia, se va a ir con el verbo be. Y también lo que son las profesiones, porque acá el maestro del piano es Mrs. Kerner. Podría decir usted, my English teacher is Miss Marta, por ejemplo. ¿Verdad? Y ahí tiene usted ya la profesión, ¿verdad? La profesión en este caso es lo que yo ejerzo. Y ya me está diciendo que es la maestra. Otra podría ser, ¿verdad? The dog is black. De nueva cuenta, le está dando un atributo, ¿verdad? Nosotros lo estamos viendo, el estado de este perrito, el color de su piel, ¿verdad? Todo aquello, lo que nosotros vemos, sentimos, expresamos a través de nuestros sentidos, colores, etcétera, pues todo eso se va a volcar al verbo be. Caso contrario, acá, ¿verdad? Que en el presente simple, they will be actions, ¿verdad? Acciones. Daily routines, por ejemplo. Rutinas diarias, ¿verdad? Habits, hábitos, ¿verdad? Entonces, todo eso, lo que serían acciones, rutinas diarias y hábitos, usted lo va a expresar con el presente simple. No sé si hasta ahí estamos bien. Sí. Ahorita sí. Ya sí. Le comprendí mejor, sí. Hoy sí. Vaya, sí. Solo recuerde que el verbo be, recuérdelo por su nada más por su traducción, ¿verdad? Para que no se complique tanto, ser o estar. Entonces, cuando yo diga, yo estoy, yo soy, ahí es verbo be. Ella es, ella está, verbo be. Él es, él está, verbo be, ¿verdad? Entonces, solamente recuerde eso, que el verbo be es el ser o estar. Entonces, en este caso, si yo en mi oración al español, digamos, él es mi hermano, por ejemplo, él es mi hermano. Ah, entonces, él es. Si yo quiero decir es, va a ser con be, ¿verdad? Entonces, de esa manera, si ya voy a decir yo algo, ah, quiero decir que yo camino para mi trabajo. Entonces, caminar ya es una acción. Entonces, simple present. I walk to my job, por ejemplo. ¿Verdad? Ahí también en la traducción se puede ayudar, ¿verdad? Del español al inglés. Comprende. Okay. Bueno. Gracias. Bueno, ya saben. Dígame. Ya. Se le dio una sí. Foto a lo que me había explicado nada. Ah, vaya, está bien, no se preocupe. Ahí tómele usted la screenshot, ¿verdad? No se preocupe, está bien. ¿Alguna otra pregunta que usted tenga? No, solamente, bueno, en las actividades de la semana estaba viendo lo de add in y on. Me imagino, no sé si mañana lo vamos a ver. Sí, hasta mañana lo vamos a ver. Acá los tengo, porque acá tengo lugar, tengo tiempo y lugar. Vamos a ver ambas. Ajá. Ajá, y por así. Aquí, de hecho, acá les tengo el ejercicio que vamos a hacer. Está algo larguito pues, porque pues, es de ellos, ¿verdad? Pero sí lo vamos a ver. Uh-huh. Pues sí, solamente eso. Bueno, está bien. Pues si solamente es eso, you are free to go. Si se puede retirar, bueno. ¿Verdad? Pase buenas noches y gracias por quedarse. Cuídese. Bye. Bueno.